¿Has escuchado la palabra hijillo? ¿Te han dicho que si vas a un funeral debes quitarte la ropa y bañarte? ¿Has escuchado que nunca debes asistir a un funeral si estás enfermo o con heridas? Leyendas de la abuela, el hijillo de los difuntos. Hace muchos años, fui a un funeral con un amigo. Cuando regresé a la casa, mi abuela me dijo, «Quítate toda la ropa y déjala en un lugar alejado de todo. Luego, báñate, porque traes hijillo del difunto, y es malo que eso se quede en tu cuerpo». Le dije, «Está bien, abuela, haré lo que me dices, pero luego me explicas qué es eso del hijillo del difunto». Terminé de bañarme, me vestí y fui a buscar a mi abuela para pedirle una explicación, pues la curiosidad por saberlo era muy grande. Busqué a mi abuela por toda la casa y la encontré en la sala. Ella estaba sentada en un sillón tomándose una taza de café. Me senté junto a ella y aproveché el momento para conversar y le pedí una explicación sobre lo que me había dicho. Mi abuela me dijo lo siguiente. Cuando una persona muere, comienza la etapa de descomposición. Eso quiere decir que dentro del cuerpo del difunto se forman gases, los cuales salen del cuerpo a través de la boca, la nariz y el ano. Luego estos gases salen del féretro y se propagan en el ambiente. A eso se le llama hijillo, y todas las personas presentes están expuestas a que estos gases se queden en la ropa y en la piel, y por eso al llegar a casa deben quitarse toda la ropa y bañarse, y de esa forma no se quedarán con el hijillo del difunto. También es malo que un enfermo de gripe o una persona con heridas vaya a un funeral, porque en el ambiente hay bacterias que pueden hacer que la enfermedad se prolongue por mucho tiempo y les cueste sanar. Tampoco deben asistir a un funeral las mujeres embarazadas y los niños pequeños, porque se pueden enfermar. Como ya te comenté, en el ambiente hay gases y bacterias. Quizá hayas notado que cuando llega el momento del entierro, se llevan todas las flores, las candelas y las veladoras para el cementerio y dejan vacía la habitación donde fue el velorio. Muchas personas dicen que es malo que se queden en la casa, pero la verdad, estas tienen el hijillo del difunto y alguna persona de la casa o visitante se puede enfermar. Mi abuela concluyó diciendo, por esta razón, debes quitarte la ropa y bañarte cuando vayas a un funeral o a un entierro, y nunca debes ir si estás enfermo. Mi abuelita aclaró todas mis dudas, y por eso comparto contigo esta leyenda. Si quieres saber por qué es malo dormir con los pies apuntando hacia la puerta, mira el video que aparece en pantalla. Leyendas de la abuela, el hijillo de los difuntos.